Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3 de ¿qué hubiera pasado si Naruto viajaba en el tiempo y se infiltraba en Raíz? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero, Jesús Rojas, Camilo Andrés, y Rodrigo Torres. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario. Capítulo 3. Era fin de semana otra vez, y Naruto tenía que ir a buscar amigos. Al menos, así le gustaba llamarlo. Sabía que, por ahora, debería evitar a Ino. Que dos de los famosos Ino Shikacho ya lo conocieran era bueno, pero si esos tres se convirtieran en las únicas personas que lo conocían, sería sospechoso. También sabía que Ino pasaba mucho tiempo en su florería, por lo que encontrarla no sería un problema. Otro problema que tenía era que, dado que la academia comenzaría pronto, muchos herederos del clan estaban ocupados entrenando con sus familias. Naruto se entretuvo caminando por el pueblo hasta que encontró la firma de Chakra de Kiba. El chico estaba en el bosque con un grupo de civiles, probablemente desafiándolos. Naruto decidió aprovechar esta oportunidad. Siguió el chakra hasta el área y se escondió en un árbol. Y luego correremos por este circuito, y quien llegue primero será el líder hasta la próxima semana, cuando podamos competir nuevamente, dijo Kiba. Pero eso no es justo. Todo el mundo sabe que eres el más rápido. Uno de los chicos se quejó. Entonces todos deberían entrenar más, pero estoy seguro de que incluso entonces, seré el mejor, dijo Kiba. Kiba siempre fue descarado cuando era más joven, actuando primero y pensando después. Era rápido para enojarse pero más rápido para perdonar. Era feroz y leal, como el resto de su clan, y la única forma de ganarse su respeto era sometiéndolo a golpes. Fueron cercanos durante la guerra, al igual que el resto del novato 12. Kiba perdió a Akamaru en una batalla y perdió una parte de sí mismo. Cuando se estaba muriendo en los brazos de Naruto, sus últimas palabras fueron que finalmente volvería a ver a su compañero. Murió valientemente con una sonrisa en su rostro. Durante la guerra, cambió más. Se convirtió en un guerrero feroz y, aunque no era un gran estratega, sus instintos lo ayudaron a salir adelante. Pudo rastrear a los enemigos en cualquier lugar. Dirigió una serie de fuerzas que eran en su mayoría rastreadores y bateadores pesados. Su división estaba principalmente a cargo de misiones de recuperación o golpe y fuga. Shino era su mano derecha, aunque Shino a veces también trabajaba en el frente. Naruto decidió darse a conocer. Te desafiaré. Él dijo. ¿Ah? ¿Quién diablos eres tú? Kiba gritó, señalándolo. Para ser honesto, Kiba le recordaba a Naruto a sí mismo a esa edad, lo cual era divertido. Mi nombre es Naruto. Soy un genin. Escuché que estabas buscando un desafío, así que estoy dispuesto a ser tu oponente. Dijo Naruto. ¿Eres un hombre confiado, no? Te lo haré saber. Nadie me ha golpeado nunca. ¿Y quién eres tú? Me dijiste tu nombre, pero nunca te había visto antes. Dijo Kiba, cruzando los brazos sobre su pecho. Te dije mi nombre. Soy un nuevo genin, y no se me permitía salir mucho en el pasado debido a algunos problemas de salud, pero estoy mucho mejor ahora. Dijo Naruto. Bien, si eres tan insistente en perder, te mostraré. Mi nombre es Kiba, y este es Akamaru, dijo Kiba, señalando al cachorro en su cabeza. Naruto asintió y luego se dirigieron a la línea de salida. Uno de los civiles les dio la señal y comenzó la carrera. El recorrido transcurría por un sendero en el bosque, de unos 5 kilómetros de largo. Naruto decidió no usar chakra o sus habilidades ninja. Incluso se contuvo mucho. Kiba era rápido, pero Naruto fue entrenado desde muy joven, por lo que no había forma de que pudiera vencerlo. Como Naruto no estaba usando sus habilidades, era una buena pareja para él. Se mantuvo por delante, pero no por mucho y en realidad tenía que intentarlo. Podía ir más rápido y más largo, pero ese no era el punto. Incluso a esta edad, Kiba tenía una baja velocidad genin que era impresionante. Naruto sabía que se convertiría en uno de los shinobi más rápidos con el tiempo, pero esto podría impulsar las cosas. Finalmente pasaron la línea de meta, y Naruto terminó solo 2 segundos antes que Kiba. Kiba luchaba por respirar y jadeaba con fuerza, por lo que Naruto también parecía cansado. ¿Cómo puede ser tan rápido? Eso no es justo. Quiero una revancha. Kiba gritó entre jadeos. Soy un genin. Después de todo, tengo que ser rápido. También hago algo de entrenamiento con pesas. Son realmente útiles. Pero debes tener cuidado de no apresurarte si no quieres atrofiar tu crecimiento. Dijo Naruto. ¿Como usted? Kiba dijo, tratando de insultarlo. Naruto sabía que estaba triste por haber perdido, así que lo dejó pasar.
Para nada. De hecho, solo tengo 6 años, después de todo. Creo que soy más alto para mi edad. Dijo Naruto pensativo. De ninguna manera, solo tienes 6 años. Yo tengo 6 y recién estoy comenzando la academia. ¿Cómo es que eres un genin entonces? Kiba gritó, señalándolo. Bueno, me criaron lejos de la aldea desde una edad temprana. Danzo-sama se toma muy en serio mi educación. Y aunque solo me ascendieron a genin la semana pasada, no estoy listo para un equipo o misiones fuera de la aldea, así que estoy mayormente atado aquí, dijo Naruto. Eso apesta. ¿Cuál es tu problema de todos modos? No puedes estar tan enfermo si me ganas en una carrera. Dijo Kiba. Mi problema está principalmente relacionado con mi chakra. Si mis reservas de chakra no son monitoreadas y reguladas, tiende a atacar a mi alrededor. Puede ser dañino para aquellos con bobinas de chakra no desarrolladas. Debería mejorar con el tiempo, y el problema debería desaparecer. Detente cuando mi red de chakras esté completamente desarrollada. Dijo Naruto. Bueno, me ganaste en una carrera, así que eres mi rival de ahora en adelante. Solo espera pronto, te venceré. Kiba dijo con confianza. Sería un honor ser tu amigo y rival. Normalmente estoy en el pueblo los fines de semana, así que siéntete libre de encontrarme en cualquier momento. Dijo Naruto. Pasaron el resto de la mañana desafiándose unos a otros. O, más exactamente, Kiba estaba tratando de desafiar a Naruto en todo lo relacionado con Shinobi fallando. Perdonaron, arrojaron kunai y shuriken a los objetivos e incluso intentaron rastrear animales. Cuando llegó la hora del almuerzo, Kiba se despidió de mala gana. Akamaru ya se había desmayado de agotamiento en su chaqueta. Naruto no tenía que regresar todavía, así que decidió tomar una misión. Como era sábado por la tarde, no había muchas misiones disponibles. Naruto finalmente decidió tomar una misión de archivo en la biblioteca. La misión era ayudar a dos chunin que estaban principalmente a cargo de la biblioteca a echar un vistazo a algunos registros antiguos y apilarlos en diferentes secciones. Algunos de los rollos fueron enviados a quemar si no eran valiosos. Algunos simplemente se colocaron en pergaminos de almacenamiento y en la torre Hokage. Los útiles se pusieron en dos grupos. Los que estuvieran intactos volverían a los estantes, y los que estuvieran dañados serían enviados a la torre Hokage para solicitar una nueva copia. Naruto principalmente estaba levantando y entregando las cajas, pero entre ellas, estaba a cargo de una pila de información no clasificada. Los chunins eran un Nara y un Hyuga. En opinión de Naruto, era una combinación extraña, pero ambos eran tranquilos y respetuosos. Naruto tuvo que revisar algunos de los pergaminos con ellos para asegurarse de que los estaba apilando correctamente, y cada vez le respondieron respetuosamente. Al final, cuando estaba oscureciendo afuera, enviaron a Naruto de regreso y firmaron su papel de misión. Naruto les prometió volver a la tarde siguiente para ayudarlos a terminar. Naruto entregó su pergamino de misión y regresó a la base. Después de su rutina habitual, se acostó y meditó. Muchas cosas rondaban la mente de Naruto. Uno de los más destacados fue su trato a los aldeanos. Naruto pasó muchos años tratando de convencerse a sí mismo de que no era su culpa y que no sabía nada mejor. Pero todo eso era mentira. Naruto era solo un niño. Él no se lo merecía. Solo quería llorar su inocencia y las cosas que perdió, pero nadie se lo permitió. Cuando era niño, le dijeron que los aldeanos no sabían nada mejor o que lo lamentaban. Pero eso era lo que Lamento no desearía las cosas que le sucedieron. Él sabía que no importaba que, esas acciones no podían retractarse, pero aún así, era realmente tan difícil para alguien abrazarlo una vez y brindarle consuelo. Sabía que no tenía muchas cosas y que no podía tenerlas. El amor de un padre. Una casa. Amar. Felicidad. Alguien con quien hablar. Amigos. La lista seguía y seguía, y él no tenía ninguno de estos. Estaba realmente solo en un mundo cruel. Todos los días veía a los padres y sus hijos y se preguntaba cómo sería. Tener a alguien que te ame. Quien te protege. ¿A qué sabía un plato casero? ¿O cómo te sentiste cuando te lesionaste y alguien te cuidó? ¿Cómo se sentiría saber que alguien siempre te cubre las espaldas? ¿Cómo se sentiría tener un lugar cálido al que llamar hogar? Sabía que tenía un techo sobre su cabeza, pero ese no era su hogar. El hogar era un lugar en el que te sentías seguro, no un lugar al que asaltaban con tanta frecuencia que tenías miedo de tus propias sombras. El Sandaime siempre le decía que un equipo de genin era como una familia, que era la verdadera razón por la que quería ser un ninja. Quería una familia, pero cuando se convirtió en genin, se dio cuenta de que era solo otra mentira.
Su equipo nunca fue como una familia. Eran disfuncionales. Y cuando finalmente aprendieron a trabajar juntos, era la guerra y apenas tenían tiempo. Lo más cercano que tenía Naruto a una familia era su padrino. No supo que Jiraiya era su padrino hasta después de su muerte. No fue justo. No tenía mucho tiempo con el hombre. Jiraiya fue amable, pero vio a muchos de sus padres en Naruto para acercarse a él. Siempre fue como si hubiera una pared entre ellos. Jiraiya no tuvo tiempo de cuidarlo. Principalmente le enseñaría cosas, pero él era un maestro de espías y tenía su trabajo que hacer. Quería mantener a Akatsuki alejado de Naruto. Quería que Naruto pudiera defenderse. Naruto estaba agradecido, pero había mucho más que necesitaba. Necesitaba una figura paterna, pero ese no era Jiraiya. Hizo pequeños gestos como comprarle carámbanos para compartir o ayudarlo a levantarse después de un entrenamiento prolongado, pero no estaba emocionalmente disponible. ¿Era Naruto realmente tan difícil de amar? Solo supo que Hinata lo amaba después de su muerte. Nunca llegó a conocerla tanto. Naruto recordó todas las noches que pasó solo durante la guerra, pensando en cómo sería su vida con Hinata. Le dolía el corazón saber que incluso en esta vida, no sería capaz de pasar tiempo con ella. Tenía un camino que cumplir, pero ¿no era mejor así? Al menos en esta vida, podría amar a alguien que correspondiera a sus sentimientos. Naruto sabía que no había felicidad ni amor en su camino, pero se aseguraría de que todos los demás tuvieran un final feliz. Incluso ahora, estaba frustrado después de todas las cosas por las que pasó. No podía hablar con nadie sobre las cosas por las que pasó porque nunca sucedieron en esta línea de tiempo. No podía estar enojado con los aldeanos cuando nunca lo maltrataron. No podía estar enojado con nadie porque ninguna de las cosas por las que pasó pasó. Quería gritar, llorar y sacarlo todo, pero ¿qué lograría? Era un soldado, un shinobi que debía soportar. Los aguantaría a todos y no se rompería. No pudo romper. No tuvo elección. Él era el único que podía salvar el futuro. Él era la única esperanza que soportaría. No podía descansar porque no había nadie más para pelear sus batallas. Naruto no durmió mucho esa noche. Sus pensamientos lo persiguieron. Cuando salió el sol, decidió salir a entrenar. Fue a un campo de entrenamiento fuera de la base para descargar algo de energía. Trajo sus espadas y comenzó a repasar sus katas. Cuando estuvo seguro de que había entrado en calor, dejó que su mente y su cuerpo se maravillaran. Empezó a pasar por sus batallas. Uno por uno, recordó a todos sus enemigos y todas sus habilidades. Empezó a tener peleas con ellos. Uno por uno, imaginó a cada enemigo, sus fortalezas y debilidades. Incluso pasó por las peleas en las que no participó activamente, sino que solo presenció. Dejó que le dolieran los músculos y que su cuerpo se deslizara de una posición a otra. Sabía que se estaba cansando, pero se esforzó más. Le dolían los músculos y su respiración era irregular. No tenía idea de cuánto tiempo estuvo luchando. Ignoraba todo lo que le rodeaba. De repente se detuvo. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. Estaba lloviendo bastante y estaba empapado hasta los huesos. De repente escuchó llorar y se giró para ver a Gai gritando algo sobre la juventud. Naruto envainó sus armas y se acercó a él. Hizo una pequeña reverencia y dijo: «Hola. Mi nombre es Naruto. ¿Quién es usted, señor?» «Soy Maito Gai, también conocido como la Bestia Azul. Vi tu entrenamiento joven y estoy impresionado. Fue una pantalla juvenil ver a alguien tan joven, tan habilidad». Gai gritó mientras lloraba. «Me siento honrado, Maito-san. Solo soy un nuevo genin y hay mucho más que aprender. Mis habilidades no son tan impresionantes», dijo Naruto, repentinamente temblando por estar demasiado tiempo bajo la fuerte lluvia. «¿Dónde está mi joven? Alguien tan joven no debe permanecer tanto bajo la lluvia con este tiempo. Ven, te llevaremos a un lugar para que te seques». Sí, continuó infligiéndose su autocastigo por mantener a Naruto bajo la lluvia. Antes de que Naruto pudiera abrir la boca para rechazar su oferta y decirle que podía regresar, se dio cuenta de que ya estaba sobre el hombro de Gai y corría hacia la aldea. Naruto sabía que sus protestas caerían en oídos sordos, así que simplemente aceptó su destino. Así fue como Naruto se encontró en el salón Jonin, envuelto en una manta y una taza de chocolate caliente. Cuando llegaron por primera vez, todos lo miraron con escepticismo, pero luego Gai siguió elogiándolo y todos cedieron. Estaba sentado en un sofá al lado de Gai y Genma mientras conversaban con Hayate y Yugao. Naruto no prestó mucha atención a su conversación mientras observaba al comandante Jonin jugar Shoji contra uno de los Jonin.
Naruto creía que el jonin era nuevo porque cuando Shikaku llegó al salón y se ofreció a darle tiempo libre a quien pudiera vencerlo en Shoji, el jonin se ofreció como voluntario mientras todos los demás miraban hacia otro lado. A Shikaku no le tomó mucho tiempo ganar. El jonin obviamente no tenía experiencia y cometió muchos errores. Naruto quería probarse a sí mismo contra Shikaku, pero sabía que no era un movimiento inteligente. Así que siguió viendo los partidos. Cuando la lluvia finalmente paró, Naruto se excusó y fue a buscar su misión semanal. Toranao estaba afuera con este clima, así que tomó algunas misiones de limpieza en el orfanato. Naruto no tenía buenos recuerdos de ese lugar, pero aún así le gustaba ayudar. El orfanato tenía muy poco personal para la cantidad de niños. A menudo, los mayores se ocupaban de los más jóvenes. Apenas podían hacer el trabajo diario, y mucho menos jugar con los niños o atender sus necesidades emocionales. Siempre había una misión de rango D disponible para ayudar en el orfanato, pero era un servicio de calidad y nunca se pagaba. Los sentidos de jonin a menudo amenazaban y tomaban la misión cuando sus genin eran difíciles, y lo hacían con desdén. Naruto creía que esos niños se merecían algo mejor. A menudo insistía en tomar la misión a pesar de que sus compañeros de equipo se enfadaban. Creía que en algún momento, Kakashi-sensei se dio cuenta de por qué Naruto tomó la misión y habló con los otros dos porque dejaron de quejarse. La matrona odiaba a Naruto, pero a él no le importaba. Haría tantos clones como fuera posible, haciendo todo tipo de tareas en el orfanato. Se ocupaba de las reparaciones, limpiaba, cocinaba e incluso pasaba tiempo con los niños. Naruto creía que la matrona había advertido a algunos niños que se alejaran de él, pero a los más jóvenes no les importaba. Cuando Naruto llegó al orfanato, hizo dos clones y comenzó. Había muchas cosas que hacer, pero el estado del edificio era lo primero. Naruto hizo una lista de todas las cosas que podía arreglar y los materiales que podía encontrar y comenzó. Había ventanas rotas, puertas, techos, pisos y muchas otras cosas. Tendría que comprar material para algunos, pero otros eran arreglos fáciles. Uno de los clones fue al bosque cercano para cortar un árbol y hacer tablones de madera, mientras que el otro fue a arreglar algunas de las cosas que se podían hacer mientras tanto. El propio Naruto se ocupó de limpiar el edificio. Había polvo y basura por todas partes. Sabía que no era un trabajo para una sola persona, pero hizo lo mejor que pudo. Al final del día, solo logró arreglar algunas cosas. Después de ir al escritorio de la misión, regresó a la biblioteca y ayudó al chunin a terminar. Durmió mucho mejor esa noche. Los siguientes meses transcurrieron sin incidentes. El entrenamiento de Naruto se hizo más avanzado y se consideró que estaba listo para tomar misiones después de su cumpleaños, que era hoy. Naruto también hizo más amigos y se acercó a los demás. Conoció a Ino dentro de la floristería e hizo visitas regulares con el contexto de aprender sobre flores. Naruto siempre tuvo un pulgar verde, y ahora, con la ayuda de Ino, tenía un pequeño jardín en la base Rot. Convenció a Danzo con el pretexto de que Ino podría preguntar por las plantas, y él ya las estaba comprando, así que bien podría cuidarlas. Conoció a Shino dentro del bosque y, a menudo, exploraban juntos. Buscarían insectos compatibles con Kikaichu para mejorarlos y han tenido resultados emocionantes. Incluso lograron encontrar un insecto único que ayudó a aumentar la resistencia de los Kikaichus al agua. No eran completamente inmunes al agua, pero podían durar más en condiciones climáticas adversas. Naruto también conoció a Hinata una noche. Estaba escondida en el bosque llorando porque todos creían que era una inútil. Naruto le dijo sobre la importancia de no contenerse. Explicó que si se contenía en sus peleas, solo le daría a la otra persona una falsa sensación de seguridad. Esta sensación de seguridad puede causar su muerte en las misiones porque los enemigos reales no se detendrán. En cambio, si lo daba todo, podría causar algunas heridas a la otra persona, pero aprendería y mejoraría. Al principio fue difícil para Hinata cambiar, pero poco a poco salió de su caparazón. Ahora era la mejor usuaria de taijutsu de su clan en sus grupos de edad, y a menudo entrenaba con Naruto para fortalecerse. Incluso estaban trabajando en modificar su kata para que pudiera apoyarse más en su flexibilidad y chakra de la naturaleza del agua. Todo iba muy bien. Naruto se aseguró de visitar a Shikamaru y Choji con frecuencia. Por lo general, jugaba un juego con Shikamaru y luego entrenaba un poco con Choji. Al principio fue difícil para Choji porque quería contenerse, pero después de ver la habilidad de Naruto, lo dio todo y comenzó a disfrutar de sus peleas.
En general, todos sus amigos fueron mucho más fuertes esta vez, y él estaba muy orgulloso. Incluso se hizo cercano a algunos de los Chunin y Honin. Conoció a Asuma, Kurenai, Anko, Ibiki, Izumo, Kotetsu, Genma, Raigo y Aoba. Estas fueron las personas con las que estuvo cerca en su vida anterior, y también logró acercarse a nuevas personas. Fue visto principalmente como un chico de los recados educado y educado. A menudo le daban trabajos como entregar documentos a diferentes personas o darles un mensaje. A cambio, le enseñarían otras cosas. Recibió algunas lecciones sobre sus habilidades ninja, libros y materiales. A veces le daban cosas como senbon, shuriken, kunai o, en casos raros, papel y tinta para sellar, ya que Naruto les hizo saber que estaba interesado en sellar. Naruto hizo saber que no esperaba pago, pero siempre insistieron. Naruto a veces también se encontraba con Gai. Entrenaban, y Naruto intentaba trabajar en sus sentidos. Le ayudó a mejorar mucho. Nunca llegó a ver a Kakashi por ahí. Naruto sabía que estaba en Anbuji, a menudo, en misiones. A menudo sentía su chakra solo para asegurarse de que estaba bien. Todo esto lo llevó a su dilema, que era que nunca llegó a ver al heredero Uchiha. Itachi también estaba en Anbu. Cuando no estaba en una misión, pasaba su tiempo entrenando en el distrito Uchiha o pasando tiempo con Sasuke. Otra cosa que sucedió en los últimos meses fue la activación de sus genes Uzumaki. Resulta que desbloquear sus cadenas activó sus genes inactivos. Ya no tenía el pelo rubio sino pelirrojo. Comenzó en sus raíces, y al principio estaba sorprendido pero también feliz. Tuvo que teñirse el pelo de rojo en el pasado para salir de la base. Era un Uzumaki, y Danzo no quería que nadie relacionara el color de su cabello con su padre. Pero ahora, ya no necesitaba el tinte. Sus ojos también tenían un tono púrpura debido al chakra Kyubi más potente esta vez. Otra mejora fue que sus clones lograron terminar algunos de sus sellos. Hicieron el sello de transferencia de memoria selectiva, donde usarían chakra para crear un clon que solo tenía ciertos recuerdos. Cuando el clon apareciera, transferiría sus recuerdos a Naruto. También logró usar clones de sombras de sangre que eran sus nuevos inventos. Estos clones no aparecerían a menos que hubiera un golpe crítico y no necesitaban ser reemplazados ya que podían comer alimentos y generar chakra de forma natural. Naruto ahora tenía alrededor de 100 clones en el mundo exterior. 10 de ellos estaban en Konoha y diferentes departamentos. 40 se hacían pasar por civiles en todas las naciones, y 20 tenían la tarea de ser espías. Los clones espía explotarían tan pronto como fueran capturados y tenían un sello ardiente para destruir todo lo que quedaba de ellos. 20 se encargaron de recopilar conocimientos y trabajar en sellos, y 30 ayudaron a Orochimaru con las cosas que necesitaba. En general, todos sus planes estaban en marcha y solo necesitaba tiempo. Hoy por fin cumpliría 7 años, y Danzo le ha prometido un regalo especial. Naruto sabía que estaba tramando algo, pero no tenía medios para averiguar qué era. Recientemente volvió a hacer clones diarios para espiar a Konoha, pero no pasaba nada. Su formación también ha tomado un nuevo rumbo. Como no había mucho espacio para que él mejorara físicamente, sus lecciones físicas han disminuido. Estaba trabajando principalmente en perfeccionar sus habilidades en lugar de aprender cosas nuevas. También hubo muchas lecciones nuevas sobre política y estrategia de batalla. Danzo buscaba la guerra, pero Naruto no estaba seguro contra quién. También estaban trabajando en su tolerancia al veneno y luchando con discapacidades. Lo lastimarían de diferentes maneras y le darían escenarios que tenía que completar. El objetivo era triunfar y también pasar con vida. También se sometió a un entrenamiento de tortura para asegurarse de que no vendería información. También tuvo lecciones de seducción y actuación. Era demasiado joven para misiones trampa y no sería de mucha utilidad para enviar a los Jinchuriki a este tipo de misiones. Pensó en ellos principalmente por el contexto político. También estaba adquiriendo un papel más activo en Roth, completando tareas en la base y aprendiendo sobre la administración y la infraestructura de Roth. Naruto siguió con su día como siempre. Entrenó en su velocidad al lanzar jutsu. Tenía un buen depósito de jutsu, pero no le gustaba usar ninjutsu elemental. Similar a su vida anterior, usó Kage Bunshin extensivamente pero ya no en peleas. Los usó para mejorar su velocidad de entrenamiento. Para el jutsu elemental, prefería hacer una manipulación elemental pura similar al Nidaime. También sabía muchos jutsu elementales de alto rango, pero estaba trabajando para perfeccionarlos. De acuerdo con su entrenamiento con el que estuvo de acuerdo, un jutsu no era perfecto a menos que pudiera realizarse sin los signos de las manos.
De esta manera, había menos posibilidades de que el oponente descubriera que se estaba usando el jutsu hasta el último momento. Otra razón por la que Naruto trató de evitar el ninjutsu elemental fue que durante la guerra aprendió la importancia de salvar el chakra. En la guerra, nunca sabrás cuándo podrás descansar o qué trucos pueden hacer tus oponentes, por lo que es mejor estar siempre preparado para lo peor, y el chakra era necesario en estos casos. Tener suficiente chakra para lanzar una sustitución puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Era alrededor del mediodía, y le dijeron a Naruto que se pusiera un atuendo formal. Era un simple kimono azul marino sin ningún diseño. Naruto tomó una ducha rápida y se preparó. Se encontró con Danzo cerca de la entrada de la base. No podía arrodillarse sin despeinarse la ropa, lo que sabía que Danzo no apreciaría, así que en su lugar hizo una profunda reverencia. Okage-sama nos invitó a almorzar con él junto con los ancianos Amura y Koharu. Después te anunciaré formalmente como mi pupilo y futuro heredero del consejo. Danzo procedió a decirle a Naruto lo que se esperaba de él. Se dirigieron hacia un viejo restaurante japonés. Fueron los primeros en llegar, así que se sentaron en una mesa, esperando a los demás. Danzo se pidió una taza de té mientras Naruto se sentaba en silencio. Después de un rato, llegaron los demás. Las presentaciones fueron cortas y educadas. Naruto estuvo mayormente en silencio y mirando hacia abajo mientras dejaba que Danzo respondiera preguntas. Respondió directamente a las pocas preguntas que le hicieron. La historia que se les ocurrió a Danzo y Sandaime fue que Naruto era un huérfano Uzumaki encontrado por Anbu. Sus padres estaban muertos cuando lo encontraron, así que lo llevaron al pueblo. Tenía problemas médicos y no podía quedarse en el orfanato, por lo que Danzo decidió acogerlo. Fue entrenado desde el principio debido a su fuerte chakra y se convirtió en un genin. Él tiene las habilidades para convertirse en un chunin. Solo necesitaba algunas misiones de rango C, que comenzaría pronto. Estará en los equipos asignados por el Hokage para esas misiones. Si se desempeñaba adecuadamente, se le daría una promoción de campo ya que no tenía un equipo para ingresar a los exámenes. Otra razón para no ingresarlo en un equipo fue que el plan era que él liderara Roth en el futuro, por lo que no tenía mucho sentido que se uniera a las fuerzas regulares. En este mundo, Roth era una división oficial después del ataque de Kyuubi. Roth estaba a cargo de misiones que requerían sigilo e infiltración. Estas misiones generalmente también tenían un factor de peligro de que si el ninja era atrapado, necesitaban autodestruirse y no dejar nada que pudiera relacionarlos con Konoha. Eran básicamente peones de sacrificio. Si bien también eran profesionales altamente calificados, aún tenían tasas de mortalidad más altas debido a la naturaleza de sus misiones. Otro tipo de misiones que solían realizar eran asesinatos y misiones políticas. Si querían asesinar a un perfil de alto rango de otro pueblo, Roth era la mejor opción. Básicamente, se encargaron de todas las misiones sucias del pueblo para mantener limpia la mano de los demás. Durante el almuerzo, Naruto hizo todo lo posible por ser perfecto. Sirviendo sake para todos y asegurándonos de dejar una buena imagen. Cuando terminó el almuerzo, todos se dirigieron a la sala del consejo. Todos los jefes de clan y representantes civiles estaban sentados alrededor de la mesa. Danzo se paró en el extremo opuesto de la mesa del Hokage, con Naruto un paso detrás de él y un poco a la derecha. Era el espacio donde la gente se paraba ante el consejo cuando los llevaban para interrogarlos. Una vez que todos se acomodaron, comenzó la reunión. Estamos aquí hoy porque el anciano Shimura tiene un anuncio para este consejo. Continúen. Dijo el Sandaime con su voz de Hokage. Danzo asintió con la cabeza. Gracias, Hokage-sama. Me gustaría presentarles formalmente a Naruto Uzumaki. Ha sido mi pupilo desde que tenía unos meses. A partir de hoy también será mi heredero. Naruto hizo una profunda reverencia al consejo mientras Danzo procedió a contar su historia al consejo. Naruto podía sentir todos los ojos sobre él, pero eran principalmente curiosos más que cualquier otra cosa. Naruto sabía que la mayoría de los jefes de clan ya sabían sobre él. Ya sea de sus hijos o viéndolo por el pueblo. El consejo civil también confiaba demasiado en Danzo para interrogarlo. Solo había unas pocas preguntas simples sobre él. Principalmente relacionado con sus habilidades y su rol. Todas las preguntas fueron respondidas rápidamente. Luego se le dijo a Naruto que abandonara la sala del consejo y esperara a que terminara la reunión. Naruto esperó pacientemente. Cuando finalmente terminó, siguió a Danzo y al Sandaime a la oficina de Hokage, donde aceptó su primera misión de rango C. Era una simple misión de bandidos.
Naruto sabía que era por conseguir su primera muerte, por lo que no estaba preocupado. Sus compañeros de equipo eran todos chunins. Conocía a algunos de los alrededores del pueblo, pero no era personalmente cercano a ninguno de ellos. La misión era al día siguiente y tardaría 3 días en completarse. Cuando salieron de la torre, Danzo le dijo a Naruto que quería mostrarle algo cuando llegaran a la base. Se abrieron paso a través de los túneles en forma de laberinto hasta una sección con la que Naruto no estaba familiarizado. La base de la raíz tenía diferentes secciones. Las viviendas donde vivían los miembros activos. El laboratorio, la enfermería, la sala de armas, la biblioteca, los archivos, las salas de formación y más. Todos estaban colocados estratégicamente. Ahora estaban en la sección de entrenamiento frente a un par de grandes puertas. Danzo ingresó un número en el teclado y entraron a la habitación. Era como cualquiera de las otras salas de entrenamiento. Grande con armas y herramientas alrededor para acomodar un entrenamiento completo. Lo extraño fue que había 4 agentes con máscaras en el medio de la habitación, arrodillados y esperándolos. Danzo se detuvo justo enfrente de ellos. Ahora que eres mayor de edad, es hora de que comiences con tus deberes. A partir de hoy, estos 4 agentes estarán bajo tu mando directo. Obedecerán todas tus órdenes sin dudar. Úsalos bien, y cuando demuestres tu valía, el número de tus agentes aumentará. Luego le dio a Naruto sus perfiles para que los viera. Naruto estaba un poco sorprendido por su suerte. Estos eran Furu y Torune, junto con 2 ninjas que no conocía, pero todos eran jonins. Furu y Torune tenían 14 años y los otros 2 17. Naruto inmediatamente estaba planeando las cosas que quería hacer. Había muchas cosas que planear, pero esto haría que todo fuera mucho más fácil para él. Naruto los saludó como su comandante y les dijo que se encontraran con él mañana por la mañana antes de ir a su misión para poder darles sus órdenes. Esa noche Naruto no durmió mucho pensando en lo que debería hacer y qué planes debería poner en marcha. Fue una difícil decisión. Tenía que ganarse la confianza de Danzo y usar a los agentes para su beneficio, pero al mismo tiempo, no había mucho que pudiera hacer que no despertara sospechas. Los agentes tenían el rango de Jonin, pero todos eran Jonins nuevos. No podían ser enviados a misiones complejas y Naruto sabía que no debería mantenerlos en la aldea. Un grupo de 4 tampoco era adecuado para una misión a largo plazo, ya que sería extraño para él enviar a todos sus subordinados como su primer comando. Tampoco podía mantenerlos en el pueblo porque ya había suficientes agentes en todos los departamentos. Se quedó despierto toda la noche y finalmente decidió su curso de acción. Eran las 5 de la mañana y Naruto se preparó para el día. Se reuniría con su equipo para el rango C a las 11 a.m., por lo que tenía mucho tiempo. Fue a la oficina de Danzo para obtener su confirmación. Danzo estaba haciendo su papeleo como siempre cuando entró Naruto. Naruto se arrodilló y esperó a que Danzo terminara el documento en el que estaba trabajando. Danzo le hizo un gesto con la mano para que procediera. Danzo-sama, estoy aquí para confirmar mis planes y hacer una solicitud, dijo Naruto. Después de obtener un asentimiento, continuó. Estoy planeando enviar a Fui Torune en una misión de 3 meses a Uzusio. Deben intentar ingresar a las ruinas. Los Uzumakis eran maestros del sello, por lo que existe la posibilidad de que todavía haya artefactos escondidos en la aldea. No se espera que recuperen todos los elementos, pero con sus habilidades, deberían poder ubicar los sellos y las barreras y mapear el área para un equipo de recuperación. En cuanto a Akio y Aruto, deben investigar el paradero de Tsunade Senju. Creo que se la puede persuadir para que regrese al pueblo. Naruto explicó su plan para convencer a la princesa Slug. Danzo discutió algunos detalles, pero estuvo de acuerdo con los planes generales. Tengo una solicitud más, Danzo-sama. Si hay un agente entre los aprendices que tenga la edad apropiada, me gustaría que se una a la academia con los estudiantes de este año. No ha habido una cantidad tan alta de herederos de clanes en una clase en la historia de Konoha. Si bien estoy cerca de la mayoría de los herederos, necesitamos a alguien que pueda observar de cerca sus habilidades shinobi. Además, el agente puede brindarles seguridad en caso de una emergencia, dijo Naruto. Danzo cerró los ojos para decidir un curso de acción durante unos minutos. Luego llamó a un agente adentro. Tráigame a los aprendices, 123 y 124. Él dijo. Después de unos minutos, el agente regresó con 2 niños siguiéndolo adentro. Eran Shin y Sai. Naruto controló su reacción externa, pero estaba sonriendo por dentro. Hace unos meses, encontró la oportunidad de investigar la oficina de Danzo.
Sabía que Shin y Sai estaban entre los aprendices, así que revisó sus perfiles. Los aprendices en Roth generalmente se agrupaban en tres grupos. Uno de combate, otro de infiltración y otro especializado en ambos. Por lo general, el primer grupo permanecería en las sombras de por vida. Mientras que el segundo fue enviado como espía. El último grupo sería flexible, pero no eran lo suficientemente aptos para una infiltración a largo plazo. Todo lo que Naruto tenía que hacer era hacer un plan y sacarlos de la raíz. Por suerte ya estaban elegidos para el tercero, así que no hubo mucho problema. También tenían la misma edad que Naruto, por lo que fue fácil encontrar una razón y sacarlos. Según la última investigación de Naruto, que fue hace unos días, también sabía que su entrenamiento finalmente estaba a un nivel para realizar pequeñas misiones. Naruto esperó a que Danzo hablara. Estos son Shin y Sai. A partir de hoy, también estarán bajo tu mando. Te enviaré sus archivos antes de que te vayas. Luego explicó la misión a Shin y Sai y los envió con Naruto para obtener más detalles. Naruto fue a su sala de entrenamiento, donde les explicó todo. Mientras esperaban a los demás, Naruto puso a prueba sus habilidades. Estaban en un bajo nivel de habilidad de Chunin, lo cual era adecuado para la misión. Se unirían a la academia al día siguiente como huérfanos encontrados fuera de Konoha. No fue un hecho extraño. Por lo general, muchos huérfanos se unieron a la academia porque les daría un estipendio y un pequeño apartamento para vivir de forma independiente. El dinero se sacaría de sus misiones una vez que se convirtieran en ninjas. Era un sistema útil ya que el orfanato hacía que los niños trabajaran desde los 12 de todos modos. Era solo una forma de conseguir un trabajo mejor pagado. Cuando otros se unieron a ellos, Naruto les presentó a todos y les dio sus misiones. Después de un poco de entrenamiento, era hora de que Naruto se fuera. Naruto se reunió con su equipo en la puerta. Fue el primero en llegar, pero no tuvo que esperar mucho. Después de un breve saludo, se dirigieron hacia su destino. Antes de alejarse del pueblo, se detuvieron en un claro para discutir su curso de acción. Dado que la misión era probar las habilidades de Naruto, él tomaría la iniciativa. El campamento de bandidos era pequeño y se informó que tenía alrededor de 20 miembros. Este tipo de misiones tenían garantizado el éxito sin complicaciones. Por lo general, cuando se informaba sobre un grupo de bandidos, el Hokage enviaba un espía para verificar la información. Si fueran peligrosos o tuvieran Rouge Shinobi entre ellos, Jonin se encargaría de ellos. Supongamos que tuvieran situaciones delicadas con rehenes o complicaciones. En ese caso, incluso Anbu podría hacerlo, pero rara vez sucedió a menos que estuvieran involucrados ninjas rojos de alto rango. Sin embargo, si solo fueran bandidos civiles, caería en la categoría de misiones del equipo Chunin o Genin. Y este fue sencillo debido al pequeño número. El campamento estaba ubicado fuera de un pueblo que estaba a 2 días de Konoha, pero dentro de la Tierra del Fuego. Naruto también sabía que tenía 2 observadores Anbu de los que se suponía que no debía estar al tanto. Con los años, sus sentidos se han vuelto tan sensibles que nada podría escapar a su atención, incluso sin el modo sabio. Sin embargo, esta no era la información de la que incluso Danzo estaba al tanto. Danzo sabía que era un sensor fantástico y, a menudo, lo comparaba con Nidaime. Aún así, creía que su alcance era más limitado y que sus sentidos tenían un límite. Aún así, encontrar el Anbu no sería difícil para él. Estos 2 Anbu pertenecían al Hokage. El agente Roth que Danzo plantó se uniría más tarde, ya que podía sentir que su chakra ya estaba cerca de su destino. Naruto sabía que uno de los Anbu era su acosador habitual. Desde el momento en que comenzó sus salidas en el pueblo, a veces cuando estaba entrenando, sentía que este Anbu lo observaba. Su chakra no era familiar, pero nunca fue hostil, solo curioso y emocionado cuando lo miraba. Naruto sabía que era natural que no lo reconociera ya que era un Uchiha. Los únicos Uchihas Naruto conocidos por chakra fueron Sasuke, Itachi, Obito y Madara. Además, según su chakra, era un adolescente, de unos 14 años. Su chakra era fuerte y cálido. Tenía la firma Uchiha Fire Nature pero una afinidad secundaria hacia el viento que fue entrenado y no natural. Su secundario natural, que era realmente débil, era el agua. Su chakra le dio a Naruto una expresión de chimenea. Fuerte y furioso pero controlado y protector. También parecía juguetón y chispeante a veces cuando Naruto buscaba su chakra alrededor del pueblo. Naruto volvió a centrar su atención en la conversación actual. Sus compañeros estaban revisando los detalles. Naruto los escuchó y decidió dar su propia opinión.
El campamento está lejos de la aldea para pelear sin preocuparse por los civiles. Mi idea es que, dado que el campamento está ubicado en el bosque, deberíamos poder usar la protección de la noche para acercarnos lo suficiente. Según los informes, debería haber un cambio de turno para los guardias alrededor de las 2 a cuidado de los guardias. Puedo hacer alrededor de 10 clones efectivos. 4 de ellos pueden quedarse fuera del campamento en los árboles en caso de que alguno intente escapar, mientras que los otros 6 van a las tiendas. Dado que solo hay 2 entradas, sugiero que nos dividamos en 2 grupos para eliminar a los guardias, dijo Naruto pensativo. Después de un poco más de discusión, su equipo estuvo de acuerdo y continuaron su viaje. Pronto llegó la noche y la hora de acampar para pasar la noche. Naruto tomó el deber de preparar la cena. Tenía un pergamino sellado con todas las necesidades. Era un pergamino de almacenamiento de 2 capas, es decir, un pergamino de almacenamiento destinado a contener otros pergaminos de almacenamiento. A Naruto le gustaba mantener sus pergaminos organizados. Dentro había un pergamino con sus ollas y platos. Uno para carne, vegetales, frutas, especias frescas, especias secas, alimentos enlatados, bocadillos, bebidas y agua cada uno. Le gustaba llenarlos cuando estaba en el pueblo de cacería y a veces con cosas de la tienda. También tenía pergaminos para desperdicios, sobras y cacerías. Era un sistema que le dijeron que era excesivo, pero una cosa que aprendió de Kosuke fue la importancia de una buena comida cuando sea posible. Naruto envió clones para aprender a cocinar con bastante frecuencia. Era una habilidad valiosa y pacífica. También leyó muchos libros de cocina. En algún momento usaba la cocina de la base para hacer comida cuando estaba despedido por el día. Su cocina poco a poco ganaba atracción, y Naruto no sabía cómo sentirse al respecto. Las únicas personas fuera de la base que conocían sus habilidades culinarias eran el novato 9. Naruto miró a través de sus ingredientes. Sabía que todos tenían un día largo, por lo que no quería tomarse demasiado tiempo para preparar la cena. Decidió hacer arroz y curry junto con un poco de conejo asado que atrapó hace un tiempo. Cocinó el conejo con vino tinto y vinagre balsámico para hacer una salsa agridulce, mientras que el curry quedó más cremoso. No esperaba que todos pidieran segundos tan rápido cuando sirvió los platos. Volvió a llenar los platos de todos y les dijo que también tenía postre. De postre, tomó un pastel con varias frutas que había preparado hace unos días y un té de hierbas para ayudarlos a dormir. Naruto decidió tomar el primer turno para lavar los platos cuando todos tuvieran su parte. Puso los ingredientes adicionales en los pergaminos. Realmente amaba sus pergaminos modificados. Mantuvieron sus ingredientes frescos durante al menos un mes. Después de eso, se basó en el ingrediente. Las cosas que se secaron podrían tener vidas mucho más largas. Cuando comenzaron a cenar, el clon de Naruto se coló 2 porciones para el ambú. Naruto sabía que estaba siendo un imbécil, pero no pudo evitarlo. También les dejó una nota diciendo que dejaran los platos en el mismo lugar para que él los recogiera. Naruto recogió sus platos y comenzó a limpiar todo. No le tomó mucho tiempo empacar y llenarse otra taza de té para el resto de su turno. Al día siguiente se levantó antes que los demás y preparó el desayuno. Un poco de arroz y tortilla junto con verduras al vapor. Limpiaron y comenzaron a moverse de nuevo. Llegaron al pueblo a primera hora de la tarde. Tomaron una habitación en una posada y descansaron hasta la medianoche. Resulta que toda su información era precisa y llegaron al campamento bastante rápido. Naruto estaba un poco nervioso. Sabía que no era su primera muerte, pero no había matado en su vida. Tampoco ha tomado la vida de un humano en mucho tiempo. Durante la guerra, sus enemigos eran principalmente clones de Zetsu o Shinobis reanimados. No estaba seguro de estar listo, pero era su deber y completaría su misión. Todos se posicionaron. Se suponía que debían señalarse mutuamente con un silbato de lechuza. Pronto llegó el momento de empezar. Naruto hizo los clones que rápidamente se movieron a su posición. Se movieron rápido. Los guardias se estaban retirando para pasar la noche, por lo que su guardia estaba baja. Los primeros 2 ni siquiera lo vieron venir ya que Naruto usó un par de espadas tanto en sus cuellos. De repente hubo gritos desde una tienda de campaña, y hubo caos. Los bandidos intentaron levantarse y armarse, pero estaban desorientados y se enfrentaron a los shinobi. No pasó mucho tiempo para disolverlos a todos. Cuando estuvieron seguros de que no quedaba nadie, Naruto disipó a sus clones, y de repente tuvo el recuerdo de haber matado a todos esos bandidos. Algunos intentaron mendigar o correr, pero no hubo piedad. La cabeza de Naruto estaba dando vueltas.
Seguía viendo los rostros moribundos de sus amigos y aliados y cuántos de ellos también suplicaban clemencia. Él era un monstruo. Él era un monstruo. Él era, Kid, despierta, gritó Kurama en su cabeza. Sin embargo, Naruto no podía calmarse. No podía respirar. No podía pensar. De repente sintió un par de manos sobre sus hombros. Tomó todo lo que tenía para evitar lastimar a la persona frente a él. Era uno de los Chunin. Su nombre era Hiro. Hiro hizo todo lo posible por calmar a Naruto. Le hablaba con calma y respiraba con él. Le tomó unos minutos, pero Naruto finalmente se calmó. Muchas gracias, Hiro-san. No sé qué me pasó. Dijo Naruto, bajando la cabeza, tratando de ocultar sus manos temblorosas. Está bien, chico. A la mayoría de nosotros también nos pasó cuando tuvimos nuestras primeras muertes. Tú y Kenji deberían volver a la posada. Nosotros nos encargamos de las cosas aquí. Dijo Hiro. Naruto no se encontró en sí mismo para dar pelea. Fueron a la posada, y Naruto tomó una ducha rápida y se fue a dormir. Sabía que en realidad no sería capaz de descansar, pero se retiró a su paisaje mental y enterró su rostro en las colas de Kurama. Su viaje de regreso fue tranquilo y sin incidentes. Naruto sabía que sería extraño para él recuperarse tan rápido, por lo que actuó torpe y angustiado. Cuando regresaron al pueblo, fue a la base y dio su propio informe. Tenía el resto del día libre después de hacer una visita rápida a la enfermería para su chequeo regular. No podía sentir a ninguno de sus agentes en la base. Shinisai tenían un departamento para no despertar sospechas y solo regresaban a la base los fines de semana. Naruto decidió recorrer un poco el pueblo. Hace aproximadamente 2 meses, la división de sellado confirmó sus habilidades de sellado. No tuvo que hacer nada complicado. No había necesidad de que ocultara sus habilidades. Simplemente podría transmitir sus habilidades como Uzumaki. Sin embargo, no quería exagerar sus habilidades. Como ninja, siempre fue mejor guardar secretos. Si bien Danzo le proporcionó todos los materiales, pudo encontrar que Naruto estaba en un nivel en el que no necesitaba un maestro. Solo necesitaba experimentación y tiempo para la investigación, por lo que la mayor parte del tiempo lo dejaban solo en sus estudios. El examen de la división de sellado fue un paseo por el parque para él. Como era un genin, no le confiaban los secretos de la aldea de alto rango. Al aprobar el examen, solo se le permitió participar en secciones específicas de la división. Si bien se le podría pedir que hiciera sellos especializados si tuviera que venderlos, necesitaba la confirmación de la división. Y otra afición suya era recibir órdenes. Había muchos sellos shinobi básicos. Barreras simples, pergaminos de almacenamiento, sellos ofensivos y algunos más. En su mayoría estaban disponibles en las tiendas shinobi. A Naruto le gustaba ir a la división cada vez que tenía tiempo y tomar algunos de estos pedidos para las tiendas. Por lo general, lanzaba algunos de sus sellos especializados para ver si eran populares. Hasta ahora, se las ha arreglado para conseguir algunos pedidos personalizados. Sabía que tenía una orden para tomar y terminar para el final de la semana. También tuvo que entregar sus sellos terminados de la última vez. Naruto no tardó mucho en terminar en la división de sellado. Fue a una tienda shinobi al lado para recoger su pedido de papel de sellado especial para uno de los pedidos. Naruto necesitaba algo de paz y tranquilidad, así que fue a un campo de entrenamiento para trabajar con los sellos. Abrió una mesa pequeña y materiales de sellado y se puso a trabajar. Trabajó durante bastante tiempo cuando notó a alguien cerca. Parecía ser un shinobi en el próximo campo de entrenamiento, y parecía familiar. Tenía alrededor de 12 años y era fuerte. Tenía naturaleza de fuego y agua secundaria. Su chakra era tranquilo y calculador y también ferozmente protector. Se sentía como un fénix. Un pájaro de fuego. Libre y sabio. Naruto conocía este chakra, pero no podía creerlo. Empacó sus cosas y fue a revisar de cerca. Había un chico que parecía demasiado sumido en sus pensamientos para darse cuenta de que estaba siendo observado. Tenía un sello en la mano y parecía que estaba pensando en activarlo. Naruto estaba detrás de él en la rama de un árbol, por lo que tenía una buena vista del sello. Era un sello de barrera especial. Fue utilizado principalmente por Anbu cuando querían proteger a sus heridos. La persona que usaba el sello tenía que tener un excelente control del chakra, ya que el sello necesitaba un flujo constante y estable de chakra. Una vez activado, el sello haría una barrera con un diámetro dependiendo de la cantidad de chakra.
en su mayoría, protegería contra los ataques de ninjutsu, pero la persona que usa el sello tendría que quemar más chakra cuanto más fuera golpeado. En general, se usó principalmente cuando un médico del equipo trató de curar a los heridos en el medio del campo. El sello sería utilizado principalmente por la persona lesionada mientras el médico hacía su trabajo. Naruto miró de cerca el sello. Algo estaba mal, pero no podía poner su mano sobre ello. Justo cuando Naruto notó el problema y trató de evitar que el chico lo activara, el hombre empujó chakra para activar el sello. Naruto no tuvo tiempo de hacer nada más, por lo que desactivó su resistencia, y los sellos de gravedad derribaron a la otra persona a toda velocidad. También abrió un sello él mismo y empujó chakra para activarlo justo cuando golpeaban el suelo. Ambos escucharon el fuerte sonido de la explosión y había polvo por todas partes. Una vez que todo se calmó, y Naruto levantó la vista de su lugar tirado encima del otro, se encontró cara a cara con Itachi Uchiha. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.